En Abasolo, Guanajuato, se cuenta con una policía capacitada para brindar primeros auxilios en caso de ser necesario. Reconocida empresa otorga la certificación correspondiente a este municipio. Aquí en Abasolo, fíjense ustedes que hay una situación que a mí me parece maravillosa. Tienen también conocimientos de primeros auxilios. ¿Cómo está ese tema, comisario? Sí. Bueno, precisamente derivado de la situación de que somos los primeros que arribamos a los diferentes reportes, hay ocasiones que los servicios de emergencia están saturados, ¿sí? Y nos vimos en la necesidad de por lo mismo de que la ciudadanía nos exigía que ayudáramos a algún lesionado, ¿sí? De capacitarnos, ¿no? En este caso nosotros acudimos con una empresa que es proveedora de ciertas dependencias a nivel federal, ¿sí? Ellos vinieron, nos impartieron aquí una certificación, primeros auxilios, RCP, ¿sí? Y tenemos una certificación como edificio cardioprotegido. Entonces, en un momento pasamos a la segunda de la placa, ¿sí? De entrada se capacitaron a 25 elementos, ¿sí? La certificación tiene una duración de 2 años, ¿sí? Está validada por la Asociación Internacional del Corazón, ¿sí? La empresa también nos dotó de un... es un desfibrilador electrónico de última generación. Este equipo, al momento de cualquier emergencia, ya no es como los de paleta activa, ¿no? Ese ya se adhiere al pecho, ya tiene una plantilla, se adhiere al pecho, ¿sí? Y se, como un aparato de los modelos, se da play y solito. Sí, lleva una secuencia, lleva un registro para darle, es cuestión de minutos, ¿sí? Darle una oportunidad a la lesionado para poder vivir. Sí, los servicios de emergencia en los que llegan, ¿sí? Ellos se encargarán de darle seguimiento, ¿no? Pero es muy importante que los elementos tengan conocimiento de eso. Los elementos que abren un botiquín se llama IFAC, ahorita en un momento más lo mostramos. El IFAC es un paquete para control de hemorragias, ¿sí? Que es lo más usual en este caso para nosotros acudir a accidentes o lesionados por arma de fuego, ¿no? ¿Sí? Y de ese paquete ya cada uno de los elementos cuenta con su botiquín, ¿sí? Pues bastante, bastante meritorio y pues nuestro reconocimiento y felicitación al licenciado Franklin Ramírez por estar impulsando este tipo de acciones entre los elementos policíacos. Son pocos los municipios en todo el estado de Guanajuato que cuentan con ese tipo de elementos, vamos a llamarle así, capacitados, especializados en prestarle primeros auxilios a quien lo requiera. Y pues tiene razón el comisario, cuántas y cuántas ocasiones Cruz Roja Mexicana, SUE, cualquiera de los cuerpos de auxilio, tarda pues poco más de lo debido en llegar, y mientras la persona ahí tirada, los elementos capacitados en primeros auxilios, brindan todo ese apoyo. Hemorragia, le da su torniquete, ¿sí? Su punzo carne, ¿sí? Las vendas de emergencia, ¿sí? Y ese es táctico, ese va sujetado del chaleco, ¿sí? Se cierra, trae un sistema que se llama Molly y va sujetado del chaleco, por la conectura, ¿sí? Y en realidad no pesa. ¿Sí? ¿No pesa nada? No pesa nada. ¿Y ese es de uso individual? ¿Un medio kilo? Un poquito menos quizás, o quizás así como 400 gramos del mundo ligero. Sí. Y este es un paquete de control de hemorragias. Estos son para precisamente torniquete, ¿sí? Y son gases absorbentes. Esa es tapona en el momento de una herida y son cuestión de minutos. Es que, por ejemplo, una lesión en una arteria femoral, ¿sí? Se vacía uno en 2 minutos, pero en 2 minutos puede llegar un servicio de emergencia, y si nosotros empleamos correctamente este tipo de equipo, incrementamos hasta un 80% la probabilidad de que una persona pues se mantenga con vida, ¿eh? ¿Sí? En 2 minutos se vacía uno con la femoral. Y ese desfibrilador electrónico. Este equipo lleva unos parches. ¿Sí? Esos parches agarran, se abren y se sujetan al pecho. Y aquí ya tiene. ¿Sí? Se enciende, ¿sí? Y aquí le va diciendo, ¿no? Desde que inicia. Desde que ya está bien colocado, empieza a tomar el pulso, empieza a detectar, ¿sí? Si el ritmo cardíaco es el adecuado. ¿Sí? Y ya entonces se da por medio del primer paso, ¿no? A llamar 911 y seguimos con el siguiente procedimiento. Aquí se aparece la forma del parche, lo tiene uno que soltar. ¿Sí? Si llegamos a este punto, oprimimos este y empezamos a dar
El aparato empieza a enviar las señales electrónicas y nosotros iniciamos con el proceso de RCP. Y puede ser para adultos y menores. En el interior de aquí cuenta con los dos parches, tanto para adultos como para menores. Pero estos son de uso individual, ya también tenemos los parches de repuesto. ¿Para qué? Para que ya se, después de cada uso se desechen, ¿no? Por cuestión de higiene. Este equipo lo pueden ver en los aviones, lo utilizan también los aviones comerciales, ¿sí? Ya que es un paquete muy, muy ligero. Es un paquete inicial, este me parece aquí la instalación. La idea es de que ya todas las unidades, en un futuro no muy lejano, ya cuenten todos, ¿no?, con este tipo de equipos. ¿Sí? Esto es lo que está relacionado con el edificio de espacio para proteger la actividad de seguridad pública.